A l'estiu i durant tot l'any hi ha qui viatja amb la casa damunt. Llegué ayer y bueno, pienso estar un par de días. Pues aquí se está tranquilo, se está bastante bien, la playa es buena. Pues llevamos esta noche nada más, pero hemos estado por otras zonas. Tenemos 15 días de vacaciones, pues hay que aprovecharlo al máximo. Pues llevamos un par de días porque vamos a hacer una ruta por esta zona, entonces nos hemos quedado aquí un par de días y ahora vamos a ir subiendo por la costa de Valencia y parando un poco donde nos parezca así, que és bonito. En la platja d'Agua Amarga d'Alacant, esta que veuen, està prohibit parar amb caravanes, encara que fins ara s'ha consentit. Des de fa uns anys, cada estiu, més de 50 autocaravanes o remolcs passaven ací l'estiu o llargues estades, fins i tot també a l'hivern. Però el govern municipal d'Alacant ha decidit actuar i demanar a la Direcció Provincial de Costes que tanque l'accés de vehicles i no permeta l'acampada per a protegir aquest espai del litoral alacantí. Necessiten llocs on omplir i buidar aigua i residus, però sense perdre l'autonomia ni haver de pagar estades en càmpings. Nosotros no necesitamos camping porque somos autónomos, no tenemos necesidades de camping ni ninguna cosa de estas. Entonces, claro, necesitamos un poco el apoyo, como pasa en muchísimos sitios de Europa, ¿no? Si te compras un vehículo donde hay un parking que pueden aparcar un coche, es lo mismo que una autocaravana, una caravana, porque pagas también tus impuestos y tus cosas, o sea que yo creo que sería legal el poder pernoctar, ya que homologas un vehículo para poder dormir. Debería poner una zona, porque nosotros hacemos turismo, comemos y consumimos fuera y sales a tomar una cervecita o a cenar o a comer y dejamos dinero en los pueblos que vamos a visitar. L'Ajuntament d'Alacant demana a la Direcció Provincial de Costes i a la Subdelegació del Govern que facin complir la llei, ja que esta zona és de competència estatal. Eso es un espacio que sí que tiene uso, como bañarse, pasear, tomar el sol, pero no es un sitio público de acampada. Pedimos al ayuntamiento que libere parcelas municipales que tiene y haga un aparcamiento público en esa zona. La platja d'Agua Amarga d'Alacant està situada en un espai natural sense urbanitzar. Per això, uns defensen que s'evite l'estacionament de caravanes i uns altres, precisament per això, volen que es permeta aquest tipus de turisme nòmada i més lliure.